A continuación vamos a hablar de varios de los protagonistas de la goleada del Barcelona en Valencia. De Pedri, de Gavi, de Aubameyang, de Sergio Busquets. Y te revelaremos el gran central de la Serie A que podría fichar el Barcelona en 2023 a coste cero. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo, gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora del Barcelona y sin más dilación, vamos con la primera noticia y vamos a hablar de uno de los grandes destacados del partido contra el Valencia, de Pedri. Pasó contra el Napoli y se repitió en Mestalla. Pedri González está siendo un jugador diferencial para el FC Barcelona, juegue 90 minutos o media hora. El canario se ha convertido en un futbolista que apenas toca el balón, deja detalles que no pasan desapercibidos para nadie, con la sensación de que hace todo, o prácticamente todo, bien sobre el césped. Contra el Valencia descansó en el inicio, pero no faltó a la cita e ingresó al partido en la segunda parte. No es un jugador normal, destacó Xavi Hernández en rueda de prensa tras ser cuestionado con la actuación del canario contra el Valencia. Y es que lo de Pedri hay que buscarle una explicación, porque nuevamente ha sido uno de los mejores del Barça. Con solo media hora ha dejado un masterclass que coronó con un golazo desde afuera del área, aunque terminó siendo otorgado a Aubameyang por colocarse en la trayectoria del balón. Su derechazo potentísimo se produjo solo 5 minutos después de ingresar al terreno de juego, una prueba de lo que puede ofrecer que confirma la importancia que tiene para el Barça, a pesar de que tiene 19 años. Xavi le pidió que fuese más egoísta, que disparara más y fuese más decisivo de cara a la portería rival, y allí está. Hace una semana, de hecho, ya había marcado en Cornellá. En la primera jugada del enfrentamiento, Jordi Alba envió un centro muy medido al segundo palo de Diego López y apareció el centrocampista canario para rematar, tirándose al césped, colocando el balón en las redes tras tocar en el palo. Así lo ha definido Xavi Hernández y no le falta razón. El canario ha pasado de ser una joven promesa a un crack por toda la norma. Ya dije en Vitoria que es un jugador superlativo, es fantástico como maneja el espacio-tiempo, puede ser el mejor jugador en su posición y encima marca, es una maravilla tenerlo en el equipo y es trascendente, es superlativo, un jugador en mayúscula, dijo el entrenador egarense tras la victoria en Mestalla. Por tanto, Pedri, que brilla con luz propia en el Barcelona, otro de los jóvenes talentos. Es Gavi, que no se queda atrás y sigue dando un rendimiento espectacular. La estrella de la tarde del FC Barcelona en Mestalla ha sido Pierre-Emerick Aubameyang. Sin duda alguna, después de un importantísimo hat-trick con el que se ha estrenado como goleador azulgrana. El gabonés se comportó como un 9 letal dentro del área de Valencia y remató a placer en dos oportunidades. Además de rozar con la espalda el balón tras el disparo de Pedri González para el 1-4. Un triplete redondo para una actuación meritoria e inolvidable del gabonés, pero no ha sido el único que se ha destacado contra el cuadro che. Últimamente se da por hecho que Gavi va a firmar partidazos. Juegue donde juegue, porque se ha convertido en una de las grandes novedades y talento del Barça en esta temporada. Al punto de que suele olvidar que tiene apenas 17 años y que está viviendo su primera temporada en la élite. Algo que realmente choca con el rendimiento que está teniendo y los galones que asume sobre el terreno de juego. Fue uno de los mejores del partido y decisivo como en pocas oportunidades. En el campo de Valencia aportó intensidad, pero también pausa y calma. En esta ocasión volvió al centro del campo, después de varios partidos saliendo como falso extremo por la izquierda. Allí había rendido, pero en la medular es donde mejor se desenvuelve y tiene facilidades para mejorar el juego de los culés. Fue clave para el 0-2 de los azulgrana, con una asistencia de lujo para que Pierre-Emerick Aubameyang anotara su segundo tanto de la tarde. La jugada comenzó con una combinación entre Ousmane Dembélé y Serginho Dest, con una pared sensacional. El balón terminó en las botas de Gavi, quien dentro del área levantó la cabeza y vio a Auba en el área chica para que, sin oposición alguna, rematara y aumentara la ventaja en el electrónico.
en la segunda parte volvió a ser determinante y pudo coronar su tarde con un gol apenas se reanudó el enfrentamiento en Mestalla. Ousmane Dembélé envió un buen pase al hueco de Gavi, que recortó y sacó un tiro ajustado que despejó por muy poco. Mamardashvili terminó marchándose del terreno de juego a los 80 minutos y dejó claro una vez más y como siempre que es un jugador clave para el cuadro azulgrana. Vamos a hablar ahora de las declaraciones de Aubameyang tras finalizar el partido en Mestalla. Pierre-Emerick Aubameyang fue el gran protagonista del Barcelona en Mestalla. El gabonés lideró la goleada con 3 goles, aunque él mismo habló de doblete pese a que el lanzamiento de Pedri rozó en su espalda. En declaraciones a los medios oficiales del club, antepuso la victoria a su actuación individual, por la que fue cuestionado. Muy contento, estoy muy feliz, pero sobre todo porque hemos ganado el partido. Aubameyang ya sabe lo que es lucirse en el estadio de Valencia. La última vez fue un hat-trick en la semifinal de la Europa League con el Arsenal y esta vez doblete. Entonces, pienso que este estadio es un poquito como mi casa. Pienso que sí es muy importante este triunfo. Hemos jugado muy bien los últimos partidos y solo faltaba el resultado. Esta vez jugamos también muy bien y hemos ganado. Es muy importante para el grupo y para seguir que tenemos un partido muy importante contra el Nápoles, concluyó. Otro de los que habló tras el partido fue uno de los capitanes, Sergio Busquets. El Barcelona dio un golpe sobre la mesa y venció de forma contundente al Valencia por 1-4. Busquets se mostró muy satisfecho con la victoria y analizó los 3 puntos conseguidos en los micrófonos de Movistar La Liga. Sobre todo en la primera parte hemos tenido mucha efectividad y eso nos ha dado dominio del partido. Tranquilidad, encontrar hombres libres. Ha sido un buen partido en líneas generales. En otros partidos también habíamos jugado bien, pero el no ser efectivo metía al rival en el partido con un gol, dijo. Además, el capitán azulgrana se deshizo en elogios para Aubameyang tras sus 3 goles. Ojalá, desde que ha llegado, trabaja muy bien. Venía con falta de minutos, pero ya es el segundo partido que juega de titular y ojalá ayudar de esta manera. Es un gran jugador. Vino libre y tenerle es un lujo. Siempre que te hace un gol esperas que se quede ahí, pero hemos encontrado el cuarto y nos ha dado la tranquilidad definitiva. El Valencia es un equipo muy intenso. Juega bien segundos balones, con centros y remates. Hemos intentado ser fieles a nuestro estilo. Ha sido un partido muy completo, continuó. Finalmente, Busquets habló sobre la autoría del cuarto tanto. El chute es de Pedri, pero sin la ayuda de Auba, el portero la hubiese podido parar. Y ya para acabar, vamos a hablar del gran central que podría firmar gratis con el Barcelona el año que viene. Milan Skriniar es uno de los defensores centrales más poderosos y de élite en el mundo. Terminará contratado en 2023 y sabe de muchos clubes ya han tocado la puerta para tratar de convencerlo en llevárselo gratis en la próxima temporada. Con apenas 27 años vive el mejor momento de su carrera y pocos jugadores están al nivel del eslovaco. El Inter de Milán lo fichó en 2017 a cambio de 30 millones de euros, luego de las tremendas actuaciones que brindara con tan solo 22 años de edad. Era además un rendimiento improbable para muchos, ya que la Sampdoria lo había fichado desde la liga eslovaca, la cual pocos confían en ella para que un jugador se transformara en tal bestia. Sus partidos en las últimas temporadas te lo firman muy pocos centrales en el mundo, entre ellos Van Dijk y poco más. El Real Madrid ya sabe de su situación y se ha acercado a Milán para ficharle, pero su precio sigue siendo muy alto por los momentos, ya que el Inter sigue pidiendo unos 55 millones para quedarse con él, incluso sabiendo que su contrato se vence en 2023. El Barcelona debería incluirse en la carrera por el defensor del Inter. Su edad, nivel y oportunidad de que el año que viene se pueda captar al zaguero de manera gratis es una grandísima noticia para los de Xavi Hernández. Lo mostrado por Skriniar seguramente ya le haya gustado. Con pelotas excelso y definitivamente inmenso, casi un muro. No sería una mala opción para que acompañe a Ronald Araujo como pareja de centrales. Incluso sería un absoluto sueño para el hincha y miembro del staff culé. Su salario ronda los... Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!